Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, estoy con vosotros, gracias por volver aquí a ver mis vídeos, he estado un par de días ausente, he estado descansando de War Thunder, bueno, a no ser de que estuvierais en directo, entonces eh, no estaba descansando, pero me he dado un, un respiro y estaba celebrando mi cumpleaños y descansando un poco de, del War Thunder, la verdad, porque con el evento sale... La peor gente <laughs> debajo de las piedras. Salen cada. sale cada try-hard, que bueno. Pero en el vídeo de hoy vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar del LOSAT. El LOSAT, ya lo habéis visto en la intro, es un vehículo que sufre. Uh, sí, mucha penetración, mucho misil y todo lo que tú quieras. Pero es un vehículo muy de ocasión. Si la ocasión te lo permite, lo puedes usar. Y si no, no. Y si os fijáis en los misiles solo son efectivos a un kilómetro. Si no, atraviesan nada. O sea, si tenemos que dispararle a alguien a quemar ropa, creo que no ya gané 100 milímetros. O sea, que es bastante, bastante triste. Y los AT es muy muy débil. A la mínima te hacen tripulación noqueada. Porque, mira, a ver. Ahora. Al fin y al cabo es como un proyectil APDSFS pero propulsado por un cohete. No es una TGM como supongamos Cridantema o un TOW. Que los cohetes son mejores. Vamos. Vale, bien. Sí que atraviesa el blindaje de un T90 y yo lo estoy jugando en top tier porque bueno, no cambia mucho que te dispare un 2 a 4 que un 2 a 6. Porque el daño que les haces es el mismo y ellos a ti pues que también. Los cohetes estos o los misiles que lleva montados encima explotan a la que te acierta algo, así que ojo con eso. Y es una cosita muy flojita, muy débil. Ya es de un M8, pero lo que va montado encima super débil. A ver si sigo. Ah, crítico, ya. Yeah. Por qué no me sorprende. Pues uh, sí, jugar con el losad hay que tener suerte de que te toque un mapa grande, pero a la que te toque cruce Río Rhine, Polonia, los combates son cercanos, sí que puedes ponerte al final del mapa y hacer un poco el ratón y intentar hacerlo así, pero si quieres acción, la acción está en el medio y poco verás. Puedes también ir a campear el spawn, pero claro, a la que matas a uno... Y ya vendrá a vengarse un, un avión, un helicóptero. O sea que no... No lo veo buen vehículo. Lo voy a, lo voy a dejar ya claro. Llevamos uh, cuatro minutos casi cinco de vídeo. Pero creo que ya es momento. Lo dejaré claro. No es buen vehículo. No os matéis por investigarlo. Por desbloquearlo. Ni lo compréis. A mí me parece literalmente malo. Sí que lo puedes hacer funcionar Pero bueno Cualquier vehículo Lo puedes hacer funcionar El camión italiano De 1.7 con hash Puedes matar a Abrams con él Claro Pero ¿Cómo tienes que jugar? Uy, 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 uy. No estoy muerto de milagro O oh, si sí voy a morir Exentor Vale Tampoco es premium Este vehículo Así que Otra cosa más que no Eh esto me aseguro que te voy a acertar. No, no le acerté. El calibre 50 que va montado encima, menos mal, protege de los helicópteros. Que si no, serías un caramelo. Pero, por norma general, ya os digo. A mí me parece un vehículo bastante malo. No sé por qué no estoy impactando. Parece que le atraviesen de lado a lado. El misil es muy rápido. Y el handicap que tiene es que. Si no apuntas completamente recto, y eso que la depresión y la elevación son miseria, si supongamos que apuntas un poquito más para abajo o más para arriba, el misil a la que sale intenta corregir su propia trayectoria y se la pega contra el suelo. Eso es lo que habéis visto al principio del vídeo en la intro, intentando disparar aquel leopardo al fondo. Si apuntamos un poco más para arriba y nuestro objetivo está un poco más para abajo, la trayectoria del cohete intenta corregirlo, el misil, y se da contra el suelo. Así que, bueno, eso es el asunto. Aquí. Me he quedado sin munición. Así que, bueno, eso me está impidiendo luchar más. No he conseguido más de 3-4 bajas por partida. No es. nada de otro mundo. Así. Así que poco triste, poco triste, que tanta preocupación, tanto evento para que sea esto. Y yo cuando lo vi me esperaba que sea una artillería de estas termobáricas que destruye todo lo que hay en una zona. No sé, estaría, estaría bastante bien como, como idea. Supongamos que en yo qué sé. Están capturando una zona. La zona está en que B4 pues pones coordenadas, disparas todo y todo lo que está dentro de B4 muere. Bueno, todo. A lo mejor un 50% de probabilidades que muera o algo así, no sé. Son expertos en RNG, así que ya se las pueden apañar. Y ahora lo que queda es ir a reponer misiles y tarda muchísimo, pero muchísimo, en reponer los misiles. Aquí me puedo tirar, ya veréis, ya veréis a qué me puedo tirar. Ahora cuando empecemos a reponer, esto, esto es la velocidad, bastante, bastante triste. Aquí lo voy a poner en cámara rápida un ratito porque si no vamos a estar aquí media hora. Aunque incluso por dos es, es media hora. Lo que también me parece incorrecto que recargue todos los misiles de una. Si los, iba, si los hubiera repuesto de uno en uno, al menos estaríamos recargando más rápido y a lo mejor con cuatro misiles ya me voy por ahí. Pero esto pues solo me queda esperar que venga alguien y que me mate. Y no va a tardar. Ahí viene. Pues, pues sí, efecito, pero bueno, ¿qué le haremos? Y cuando toco un mapa urbano, como decía antes, estás condenado, porque por mucho que el misil vaya rápido, una flecha siempre va más rápido, un proyectil de tanque siempre es más rápido, y si aquí tengo que quedarme apuntando al objetivo para que impacte, porque bueno, es guiado, un MBT lo que puede hacer es asomarse. Pegarme el tiro en una miésima y esconderse. Y ya para cuando llegue su flecha me ha dado y yo el no. Me voy a despedir aquí de vosotros. Gracias por verme como siempre. Gracias por seguir viniendo al canal. Espero que os haya resultado útil la información sobre los ads. Para mí es un no, un no redondo. Y aquí os dejo con el trágico final. Una muerte muy, muy habitual para los ads. Nos vemos el próximo vídeo. Chao, chao.